Ya son 8 días los que llevan sin agua, según lo manifiesta un habitante de la comunidad de la vereda Los Laureles. Cansados de esta situación, reclaman al acueducto interveredal del corregimiento del centro la ausencia del servicio. Que escuche el señor administrador del acueducto del centro, que por favor no nos siga tomando el pelo. Y es que ese derecho al agua potable es constitucional, no es porque él lo quiera colocar. Asegura el habitante afectado que, como él, cerca de 1.500 familias padecen esta situación por un servicio del cual deben cancelar 15.000 pesos mensuales, llegue o no el agua a sus casas. Aquí nos llega un recibo y ellos colocaron una tarifa estándar de 15.000 pesos para cada vivienda, que a mí me parece que no es el adecuado. Si ellos consideran que no es el adecuado, entonces miren a ver cómo reforman esta situación, pero necesitamos el servicio de agua potable todos los santos días. El llamado no solo lo hace esta comunidad al acueducto del corregimiento del centro, sino también a la administración de Barranca Bermeja para lograr lo que por años sueñan y merecen, tener un óptimo servicio de acueducto.